los de mi calaña, danos caña por España. Cuatro esquinitas tienen mi cama, cuatro angelitos que me la guardan, cuatro barrotes en mi ventana. Momento, vale, ya está. Llevo un día con los drivers del ordenador hasta el moño. Bueno, bienvenidos a todos al primer capítulo de Pokémon Escarlata. No está el juego metido. Hola a todos, os saludo. ¿Por qué lo tengo aquí? O sea, es que ha sido graciosísimo. Estaba aquí haciendo el baño y tal, y estoy con los cascos a mi bola. Y dice, María, te han traído el juego. Y yo, ¿cómo? O sea, me tiro media hora mirando la ventana en plan, por eso esperaba con la carita empapada. Si llegases con rosas y con un juego para mí. Y no me he enterado, pero aquí está. Y quiero quitar el plastiquillo aquí en directo, en plan, no sé, en plan unboxing, es que tengo muchas ganas, hola a todos, tengo muchas ganas, la verdad. Bueno, voy a quitar, esto es ASMR, no, espera, que lo acerco al micro, ASMR para gente con problemas de ansiedad, vale, ¡tachán! ¡Qué bonito! Tengo muchas ganas, ya está, tampoco le voy a dar más, bueno, me regalan aquí un Pikachu soviético, no sé, tiene un gorro un poco de ruso del siglo XIX, pero bueno. Tengo muchas ganas de jugar, no tengo ni puta idea de cómo lo juego, en plan, sí que es cierto que he visto algunos trailers, voy a meter el juego ya en la bueno, no voy a probar cómo se ve el juego, porque creo que es muy 2017 eso, pero bueno, quería hacer el unboxing. Tengo muchas ganas y bueno, y vamos a estar en directo hasta las 6, más o menos, que pueda, o sea, que me tengo que ir a entrenar, además me tengo que cambiar porque jugamos un amistoso, entonces pues tengo que ponerme las mallas, todas esas cosas. Estamos hasta las 6 más o menos en directo y después a las 8 y media, 9, vuelvo para estar hasta que Dios diga, como dice Bad Bunny. Voy a ir descargando la actualización del juego, lo pongo aquí y lo vamos viendo. Tengo muchísimas ganas, la verdad. No sé nada, porque he visto los trailers, no os voy a mentir, tampoco voy a ser cínica ni falsa. Vale, esta es mi webcam, pero Switch, ¿por qué cojones no se ve ahora? Ya está, perfecto, gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Pero el último trailer no lo vi, no me he filtrado nada, o sea, he ido esquivando spoilers como, vamos, como una santa. Así que bueno, pues mucha suerte, Gonzalo, con esos guiris. Bueno, pues eso, que tengo muchas ganas. Os he puesto por España Samantha Hudson porque yo creo que es la canción más patriótica que podría poner hoy. Y me voy a tomar un café del game, la taza del game, que me ha salido gratis. Pero este juego no lo compré en el game. Chavales, no compréis en el game, son unos estafadores. Así que nada, un saludo. Y eso, que tengo muchas ganas de jugar, la verdad. No sé todavía qué starter cogerme, lo voy a decidir en este último minuto. Pero bueno, tengo muchísimas ganas. ¿Por qué estoy dando tantas veces? Ya está. Sí, todo está guay, pero me la han regalado porque es mi cumple. Pero en el game este juego vale 60 pavos. Y en Amazon a mí me costó 46, en MediaMarkt está 45, en Alcampo y en el Carrefour también. O sea, vale, no compré. Vale, lo siento muchísimo porque no sé por qué tiene que descargarse esto si el juego es físico, la verdad. Pero bueno, tengo muchas ganas. He visto que hay gente que empieza a jugar. He visto así como el pum pum, en plan... como el inicio, en plan lo de los de los personajes. Yo no he visto nada más, no me he comido ningún spoiler. He silenciado a todo el mundo. Muchas gracias, Mario, por esa sub. Hoy me van a oír mis vecinos, vamos. Hoy estoy muy dinámica, sí, porque dormiendo solo 3 horas, pero estoy bien. Y eso, tengo muchísimas ganas. Me han dicho que es un juego muy intuitivo, en el sentido de que no es un tutorial de 2 horas, lo cual lo agradezco muchísimo, así que vamos a ver. Ya sabéis que es un mundo abierto. Yo creo que voy a elegir hacerlo de los gimnasios, porque es lo que hago siempre. Pero vamos, que no sé cómo es. No lo sé, estoy... Pero bueno, saludos del autobús. ¡Mucho ánimo, Morio! ¿Cómo que me queda una hora? ¿Que me lleve la Switch al lado del router? Vale, entonces me voy un... Pero no os vayáis, ¿eh? O sea, me voy un momento al salón. ¡No os vayáis! No os vayáis, ¿vale? Voy a hacer una jaca tecnológica, pero no os vayáis, ¿vale? Os voy a dejar con la intro otra vez, con el starting tour. Yo te espero a cuatro patas. Por España, hazme sufrir por España. Dame dolor por España, dame caña por España. Ay, por España, hazme sufrir por España. A mi
los de mi canalla, danos caña por España, ay por España, hazme sufrir por España, dame dolor por España. Yo sexy, caudillo, tú serás mi obispo y yo tu monaguillo. Soy tu esclava, soy tu sumisa. Ponme el correo, llévame contigo a misa. Yo no soy sosa, hazme una soga. Con los collares de tu esposa. Me gusta mucho tu aguilucho. Como le gusta la trucha al trucho. Por España, Paco, me pones bellaco. Contra la pared, enfusílame. Por España, papi, déjame bien guapi. Déjame coqueta en una cuneta. Ven y súbeme la falda, ven y súbeme la falda. Ven y súbeme la falda, ay, la falda roja y falda. Vale, ya ay, 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 ay. Ya está todo. Perdón, ¿eh? Es que no sabía que mi wifi iba tan mal aquí, claro que lo sabía, pero no sabía que influenciaba tanto en la Switch. Ya está, perdón. Es que no, o sea, yo creo que es la canción más patriótica que existe. Pokémon España, no voy a poner el himno del PP versión cumbia, podría haberlo hecho, pero no voy a hacerlo. No sé cuál voy a coger, por favor, no me ponga nerviosa. Voy a dejar de dar voces, ¿vale? Voy a dejar... ¡Español, España! Perdón. Ha habido movida con el centro Pokémon porque decían que porque cojones no nos cogíamos juego en inglés. Bueno, español de España. Ya está. Vale, tengo que elegirme. Dios, esto es momento de mental breakdown, ¿eh? Porque no sé nunca quién soy. Pero bueno, yo creo que no voy a ser tan aria, la verdad. ¿No? Yo creo que soy esta chavala. En plan, luego me oscurezco el pelo. Pero es que ya está, ya está. Yo no empecé en inglés. Madre mía, bilingües. Me voy a llamar Irene. Ya sabéis que muchas veces me llamo Blazier. Pero Irene. Irene y punto pelota. No sé cuál me voy a coger. Estoy muy nerviosa. No sé, tengo muchas ganas. Venga, voy. Vale. Vale, soy del equipo naranja de Valencia, ¿vale? Eso no lo sabía. Bueno, sí que lo sabía, claro, viene el trailer. Bueno, amigos de Mundo Maldini. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Puedo cambiarme hasta la forma de los ojos. O sea, es que soy la persona más feliz del mundo, ¿vale? El corte clásico. Este corte clásico, no sé cuántos colegios de España han visto, pero esto no es de España. ¿Vale? no. No. ¿Coleta? ¿Cómo es la coleta de este juego? Es que tiene una manía de ponerte un puto flequillo. Hermano, que llevo flequillo, tío. No llevo flequillo, yo entiendo que Aitana es un icono de la música española, pero no llevo flequillo, todas las españolas no somos Aitana, ¿vale? Vale, muy corto, tampoco. ¿Tazón? ¿Cómo? ¿Armin? ¿Armin eres tú? ¿Moños? No. ¿Rastas cortas? No. No soy Iñaki Williams. Boba simétrico, Jesucristo superstar, ¿eh? Ojito. Corte revuelto. Jódeme más, que han metido 1000 peinados y ninguno es un pelo normal. ¿No? Largo y liso. Pero largo y liso y... O sea, es un poco como mi pelo porque tengo aquí un mazacota de pelo. Tío, ¿qué es esto, tío? Raya a un lado. Es que soy... Este es el pelo que más se me parece, ¿en serio, tío? ¿Este? ¿Cuál es más yo, chavales? Bob largo. Bob esponja. Este no. ¿Este soy yo? Yo no soy esta. Ni la conozco. Yo creo que o esta... Es que no tengo flequillo, tío. Maldita Aitana, la odio. Yo creo que esta... Esta... O esta. Yo creo que soy más esta, ¿eh? Yo creo que soy esta. Soy Bob Esponja. Y ya está. La coleta me gusta mucho, pero no. No me gustan estos peinados, ¿eh? ¿Y este es castaño oscuro? Sí, hombre. Que casi tengo que tener el pelo negro. Rubio, castaño, más castaño. Este rubio es muy bonito. ¿Me pongo el pelo verde? Ojito, ¿eh? ¿Voy azulgrana? Bueno, es que es increíble que haya esta cantidad de colores y no haya un puñetero... Que no hay añil claro, pero no hay un castaño que no sea este color feo. Bueno, me voy a callar. Vale, y no puedo cambiarme... Confirmar, sí, pero yo quiero cambiarme los ojos. ¡Ojos! ¡Forma de los ojos! Cambiar aspecto, sí, perdón, estoy una pesada. Pero es que esto estoy viendo por este momento. Ojos, vale, yo tengo los ojos un poco almendrados. Me molan. ¿No? ¡Ay, Dios mío! Es que esto es súper difícil. A ver, no los tengo tan redondos. Yo soy más tipo almendra. Estos están guays, un poco así para seguir la dinámica de hola, soy un personaje anime.
Vale, ¿estos o cuáles son los que me habían gustado? Vale, ¿los cuatro o los seis? Los dos no. Estos me gustan, yo creo que es un punto intermedio. Es que los otros son como que me hacen la mirada muy caída, lo siento mucho. Cuando gira se me mueve el pelo y la gente decía que no era un juego realista, ¿vale? Las lentillas, claro que sí, lentillas me las pongo luego, pero sí. Castaño, yo es que tengo los ojos pardos. De hecho, creo que estos... O sea, yo sé que vais a decir que no, pero creo que estos ojos son más parecidos a los míos que... A ver, un momento. ¿Verde, claro y azul? Castaño oscuro. Vale, estos. Estos porque tienen un poco el... Cerca del iris más clarito. Esos son mis ojos. Naranjas no los tengo. ¿Dorado? ¿Ojos burdeos? Pero están mal de la cabeza los creadores de Game Freak. ¿Quién tiene los ojos burdeos? Bueno, me voy a callar. Sí, es que... los castaños no. Avellana tampoco, son marrón claro, yo creo. Estos son mis ojos, vale. Siguiente. Dios, perdón, este es el mejor momento de mi vida. Ojos rosas, sí. ¿Pestañas? Buah, yo tengo... O sea, no tengo poca pestaña, pero no las tengo muy largas. Hostia, el eyeliner, maricón. Vale, Tío, pues me voy a quedar con las normales. Es que tampoco tengo tanto... No me he hecho rímel. Estas no están mal. Perdón, ¿eh? Es que estoy como una niña pequeña. No. No. Estas no están mal. Me voy a quedar con las normales, ¿eh? Porque tampoco... Ya está. Vale, ¿qué es esto? Color de las pestañas. Castaño oscuro. Estoy contenta, sí. Cejas. Uf. ¿Es que puedo ponerme hasta cejas, tío? Vale, yo tengo unas cejas un poco gorditas. Así que, no. No. Pero te, quiero un rostro normal, en plan. Estas no están mal. Aunque ya me gustaría tener así las cejas a mí. No. No. Ahora mismo soy muy feliz. Es que me encanta la personalización, la verdad. La vio por estas cosas. Es que es como el juego de internet que juegas con 6 años de... ¡Ojo esta! ¡Ojito estas cejas, eh! Buah. Tío, es que no sé qué cejas tengo, la verdad. Y si me quito las gafas no veo. Tío, qué desastre. Yo qué sé, me voy a quedar con estas, yo creo. Son así gorditas y tal. Venga, me quedo con estas. Color de las cejas. Castaño oscuro, ¿vale? Labios. Labios. No quiero cambiar los labios al personaje. Quiero ser un NPC. Quiero ser un NPC. Estoy muy feliz siendo un NPC. Es que yo... Bueno, estos no están mal. Voy a ser un NPC. Mi sonrisa es de NPC. Soy un NPC. Yo creo que me convencen los labios 1. Labios 15 no soy. Labios 13 creo que están guay también. Esto es el Pokémon Españita, sí. Lo que pasa... Pero estos no están mal, los 11. Es que los de Blazier 10 son muy serios. Venga, me voy a quedar con los 8. Son así como sonrisa afable. Sonrisa de NPC. Vale, pintalabios. Rosa pálido. A ver, yo creo que no está mal. Yo es que tengo los labios muy blancuchos también. Claro, es lo que tiene, ¿no? Tampoco tengo un moreno yo escultural. Pero esto es tan guay para darle un poco de color a la cara. Naranja pálido. Sí soy. No soy, en verdad. Vale, lunares. Tengo aquí uno pequeñito, pero paso. Porque no me gusta cómo quedan. Pecas, no tengo. ¿Hay más? ¿Se puede personalizar más cosas? No, no. Ya está. Vale, ¿y ahora cómo salgo? ¿Cómo salgo? Que no quiero que se cancele el proceso, ¿eh? Sí, vale. Vale, ya llevamos 20 minutos de personalización suficiente. Vamos para allá. Soy para nada, pero bueno, no pasa nada. Da igual. Bueno, sigo malita, así que lo siento mucho, pero voy a vivir a base de caramelos y mocos. Lo siento. Vale. Academia Naranja. Academia Ciudadanos. Movimiento Naranja. Vale. Este juego guarda tu progreso de forma automática. Cuando esto ocurra, verás guardado. Vale, perfecto. No sé si eso se puede quitar. Vale, 13 personas en línea, seguro que están jugando al parchís. Por cierto, espero que os guste el layout porque yo creo que es el layout más chulo que he hecho en toda mi carrera de YouTube. Donde el alumnado crece y madura mediante el estudio de nuestras tradiciones más antiguas. Ahora sale un tío en una capa en plan de ole. Mira, Ortega y Gasset. Bueno, Ortega y Gasset no está. Es broma, es broma. Sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon. Vale. Esta es nuestra rival que la verdad es que luce poco heterosexual, en mi opinión. Vale, vale. Permíteme que me presente. Me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia Naranja. Valdea se distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos parajes. ¿Dónde está? ¿Dónde está Guadalajara?
Además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon. Su hábitat es de lo más diverso. Hostia, hermano. Literalmente, este señor es Don Quijote. No, no me invites que voy a jugar a Pokémon. ¡Ay, mi amor! ¡Es que es un bebito! Genial, Javi. Muchas gracias. ¡Por favor! ¡Es que es un bebé precioso! Pueden verse la mar y surcando el cielo. Frecuentan incluso... Hombre. Primera crítica al juego. Que esta sea no sea una cinemática y sea una imagen congelada. Criminal. Criminal. Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente. Por ello, el objeto de la Academia Naranja es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor. En ella se reúnen personas provenientes de todo el mundo dispuestas a aprender conjuntamente. Y como buenos entrenadores que son... ¡El toro de Svarne! Y como buenos entrenadores que son, combaten con sus Pokémon... ¡Ay, va! ¡Que sí que había un Tauros de Paldea de verdad! ¡Qué bonito es! Nuestro círculo abarca diversas asignaturas para exprimir el fondo del potencial del alumnado. En esta academia podrás hacer amigos y conocer Pokémon y descubrirte en el... ¡Oh! Está Jaterene. El claustro de profesores y un servidor estamos deseando verte pronto en la Academia Naranja. Hostia, pero esto es élite literal, ¿eh? O sea, solo falta la cocaína. Pero bueno... ¡Dios! ¡Qué guay! Me muero. Sí, es que muchos edificios están basados en el hospital de... O sea, en edificios de España. Yo, fue lo primero que dije, que un edificio, creo que era este, me recordaba mucho al hospital de San Pau. Tengo un hilo de... ¡Dios mío, localizaciones de Pokémon España! Porque soy una friki y en cuanto dijeron que se basaba en España dije, wow. Y ahí, la casa del protagonista se basa, yo creo que en las casas de Andalucía, en las casas blancas. ¡Mira los Tauros! Vale, y este es el Motomami. Pues es que no sé si es la academia. O es como el edificio de la liga. No lo sé, pero hay una que sí que se basa en la modelo. En la modelo de Barcelona. No sé si es este edificio. Vale. Se ve un poco a Yugoki las texturas, la verdad. Sobre todo el del... Madre mía. Entiendo que sea un reptil, pero no podrían haberlo hecho menos cringe su textura. Vale. Sí. ¿Y este Pokémon? ¡Es un aro! ¡Son las cacatúas en las que dispara Almeida! Qué bonito es, pero no le preguntes a alguien freak por el motivo por el que he elegido... ¿Por qué Pokémon he elegido para tener... Hombre, pues claro, pues un toro de Lidia, ¿no? O de Lidia. Lidia, un saludo. Es el toro de Osborne. Luego me hago una foto con el Tauros... Galar. O sea, Galar, sí. A ver si cambio el chip. De Paldea de Guadalajara. Luego eso es... Bueno, pues aquí estoy yo haciendo las mierdas del máster de profesorado, ¿no? Aquí estoy yo, sí. He dicho que no voy a hacer más, procrastino, me levanto, dejo el máster y camino. Ya está. Oh, madre mía, voy un poco a Yugoki yo. Y Blasier, ¿qué te has tomado esta mañana? ¿Y esto qué es? Todo me recuerda a Pokémon Espada Normal, loco. Un enorme peluche Scrobert muy achuchable, fabricado con material suave de calidad. ¿Soy furra? ¿Soy furry? No voy a... Bueno... Primer estereotipo de España. Sevillanas. Y los molinos de mi querida Castilla-La Mancha. Vale, y esto es lo que se mostró en el tráiler y a mí me recordó muchísimo una... ¡Es negro! ¿Es otra forma Galar? O sea, ¿Paldea? ¿Cómo? Ah, no es forma. No, es esta, no. No, es normal, ¿no? En plan... Es el Pokémon normal, no es una forma, Paldea. Oye, pero ¿por qué mi personaje va tan lento, por favor? Es que esto es una lentitud, vale. Pues aquí tenemos el cubismo de Picasso, referencia a España también. Los limones de Murcia, referencia a España. Yo me voy a sacar las referencias de donde me salga de... Bueno, en fin. En los pueblos blancos de Andalucía, por supuesto. Una margarita, ¿no? Me duele que no sea una amapola, pero bueno. En plan, que es el Pokémon normal, que no es, una forma... No quiero que parezca el clip de Foragor, tío. Vale, pues una cocina, ¿no? Literalmente los azulejos de mi cocina. Y aquí está mi madre. Un beso, Ana. Buenos días, Irene. Mi madre no me diría así buenos días. Me empezaría a increpar con cosas del móvil o me diría algo de... A ver si me ayudas hoy en casa. Anda, si hasta te has puesto el uniforme y hay todo. Claro, como hoy es tu primer día de cole nuevo, pues a mí me hace tanta ilusión como a ti. Esta no es mi madre. No es mi madre. Pero creo que te has fijado... te has dado demasiada prisa, cariño.
Justo acaban de llamar a la academia y han dicho que no vayas todavía. Al parecer tendría que haber llegado algo muy importante. Muy, muy, muy importante. Que te hace falta para matricularte, pero ni rastro por ahora. Ding dong. Uy, ¿será eso que tenía que llegar? Venga, sal a ver quién es. Esto es totalmente descontextualizado en España. En España se dice quién es y alguien dice yo con seguridad y se cuelan en tu casa. Por favor, ¿mi personaje puede andar como una persona normal? Mi madre sí que me dice cariño. Normalmente Irene, pero sí, me suele decir cariño. Es para que los speedrunners no consigan un buen tiempo. Pues sí. Con permiso. Bueno, aquí viene Don Quijote. Como dice Residente, mientras hablo solo como Don Quijote. Tú debes ser Irene, si no me equivoco. Espero que me disculpes por la tardanza del proceso de matriculación. Y que no me haya presentado como es debido, por otro lado. Me llamo Clavel y soy el director de la Academia Naranja. ¿El mismísimo director ha venido a visitarnos? Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurra mi academia. Tome, aquí tiene toda mi documentación para los nuevos alumnados. Literalmente sí. Ojo la bolsita de Dior, ¿eh? Muchas gracias, no hacía falta que... Pero ¿por qué mi madre pone estas caras, tío? ¿Que te han dado una bolsa de mi academia? ¿No te están diciendo que estoy terminal? Pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Tampoco quiero molestar. Nada más español que autoinvitarse a la casa de alguien. Cariño, me gustaría preguntarte unas cosillas al director. Preguntarles. ¿Por qué no vuelves a tu cuarto? A tu puto cuarto. Y terminas de prepararte para salir. Seguro que te harán falta la bolsa y el gorro. Es verdad que tengo que llevar un gorro genérico. Pase por aquí, por favor. Bueno, usted gana. Tampoco te hemos dicho pasa y te hemos amenazado. Te has invitado tú solo. Bueno, voy a callarme. Vale, pues me gustaría que mi personaje... Madre mía, Blasier 10. Literalmente es muy realista porque así salgo yo para ir al máster todos los días. Llevo la misma vitalidad. Incluso este personaje lleva más. Vale, tengo que coger el gorro de viñedo, sí. Hay que ir a la viña, chavales. No al viñarrock, a la viña. Vale, pues mi mochilita. Mi gorrito así... Sí. Es que soy yo literal, ¿eh? Tendría que haberme sacado los pantalones cortos, pero es que ya refresca. Vale, pues nada. Pulsa botón X para acceder al menú principal. Selecciona guardar en este menú para guardar el perro de tu aventura hasta ahora. Accede a la guía aventura desde el bolsillo de objetos clave en el interior de la bolsa para leer de nuevo la información que te será muy útil durante tu aventura. Vale. Pues a ver qué gorro llevas tú. A ver si te crees que vas a llevar otro gorro. Bueno, estoy súper emocionada, por favor. Tengo muchas ganas. Y si no voy al fútbol, ¿eh? Es broma. Los compromisos primero. Vale, tengo que hablar con estos dos, ¿no? Ajá, veo que ya lo tienes todo listo. Tendría que estar aquí mi madre rodándose, o sea, leyéndose ella. Cago en la leche. Ahora sí que no cabe duda de que eres un alumno más de mi academia. Pero bueno, ¿se puede saber dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado entregarte lo más importante. Me parece más adecuado hacerlo fuera. Salgamos si sois tan amables. ¡Que no me hagas spoilers! Al primer spoiler que cace en el chat se va a tomar por saco. ¡Por cierto! Momento serio. Vamos a dejarle un momento. Perdón si estoy dando muchas voces, que estoy muy emocionada. A la hora de directo estaré afónica. Es el momento inaugural del Discord del canal, ¿vale? No quería abrirlo porque creo que no está preparado del todo. Pero bueno, me he dado cuenta de que hay mucha gente que a lo mejor no tiene gente con la que intercambiar Pokémon. Que no tiene amigos con otra versión. Que no tiene amigos que jueguen a Pokémon. Entonces, pues bueno, he creado el canal de Discord para que podéis meteros, hablar de intercambios, hablar de Pokémon, hablar de fútbol, hablar de anime, de lo que queráis, la verdad. Mi objetivo es que no muera, intentaré que no muera, pero no lo sé. La cuestión es que estéis más conectados, que yo avise por ahí de los directos, os pregunte a qué hora hago directo, después me pase vuestra opinión por el forro, cosas así que hacemos en este canal, ¿no? Así que bueno, estáis invitados. Tengo que mirar si a ver si podéis... Uy, mierda, que estoy aquí en directo, de verdad. Perdón. Vale, ya se ha metido Jorge. Es que estaba aquí para probar la webcam. El server está un poco vacío, acepto sugerencias de categorías de lo que queráis. Tengo que ver cómo puedo coordinar para que salgan los que estéis suscritos, los que no, para poner a los moderadores. Tengo que hacerlo, pero esto es un poco desastre, así que nada. El Discord se queda por si queréis intercambiar exclusivos, por si queréis quedar con alguien para jugar, lo que queráis. Yo estaré por Discord y si a alguien le apetece echarse una partidilla después del directo, pues allí estoy yo. Así que, un besito. No es obligatorio que os unáis y tal. Y si no queréis meteros a llamadas y tal, obviamente lo que queráis, pero ya está. No te preocupes, Javi. O sea, no te preocupes. Si quieres meterte, puedes unirte. Bueno, ¿qué pasa? Sí. ¿Ya has salido tú? Sí. Porque es que el personaje de Pokémon tiene madre. Y he dicho que no se parece a ti. Ya está. Vale. Vale. Pues eso, ya tenéis el canal de Discord y ya está. Mientras no me seáis irrespetuosos no va a haber problema.
Bueno, vamos para allá. ¿Qué será eso tan importante que te tiene que dar? Démonos prisa y acompañémoslo afuera. No me habléis ir. Un día que se venga aquí, no la saco en cámara, pero que lea ya los diálogos de la madre. Vale. Tengo muchas ganas. Creo que me voy a poner los auriculares. Dame un segundo porque creo que así valoro mejor la música, que es una de las cosas que más me gusta investigar de Pokémon y tal. ¡Oh, no, el mando! Más me gusta jugar de Pokémon. Así que voy a poner los auriculares. Decidme si se sigue escuchando la música del juego, porque cuando me pongo los auriculares suele cambiar y tal. Bueno, ahí está mi madre. Un saludo. Moto mami. Vale, auricular. Vale. Un momento, que no se oye. Momento. Vale, ya. Y lo que voy a hacer es bajarme la música porque me va a reventar el tímpano. Vale, vamos allá. Espera, que llevo un poco cruzado. Dios, qué guay, no sé. Me muero. Qué ganas, de verdad, qué ganas. Vamos para allá. Salid, pequeñines. ¡Oh! ¡No, ya no, por favor! ¡Tengo que pensarlo! ¡No le he dado suficientes vueltas esta noche! Vale. A todo alumno que se matricule en nuestra academia se le hace entrega de un Pokémon. Así que ha llegado la hora de que elijas uno de los tres para que sea tu compañero. Este es Spider. El Pokémon gato planta. Dios mío, se ven tan putamente horribles las texturas. Se ven tan horribles que me voy a arrancar un ojo. Gap. Aquí tenemos a Fuecoco, el Pokémon pimiento de padrón. El Pokémon fuegodrilo. ¡Qué mono, por favor! Y aquí tenemos a Borja Mari, el de las juventudes del... Perdón. Y por último aquí, he aquí a Quaxly, el Pokémon patito. Quaxly, la verdad es que alta facha, la verdad. Alta facha. No por... alta facha en sentido argentino, ¿vale? Los tres son muy afectuosos, tanto que no suelen querer separarse de mi lado. ¿Eh? Mira tú por dónde, parece que has suscitado su curiosidad. Me encantaría quedarme para ver con cuál congenias mejor. Voy a bajar un poco el micro. Pero va siendo hora de que emprenda la marcha hacia la siguiente visita. Estaré en la casa de allí. Tú piénsalo con calma y ven a buscarme cuando te hayas decidido. Bueno, en la casa, es el casoplón del Coletas, no me digas. Hasta nuestro próximo... Uf, chicos, no quiero, ¿eh? No quiero decidir, ¿eh? Qué buenos modales tiene el director, hay que ver. Señora. Ahora tienes que elegir uno de entre estos tres. Qué difícil, si son todos una monada. Tampoco es mi madre. Mi madre diría que en casa no entran Pokémon. Y apuestos, ¿por qué no te los llevas a todos de paseo para ver qué tal? ¿Cómo? Así podrás conocerlos a fondo. Y toma un regalo de mi parte para empezar el curso con ganas. Muchas gracias, Juanakin. Team Gato Fumeta. Bueno, Gonzalo está metido en el lore. ¿Quién se la fuma? El Puma. Smart Rotom, vale. Vale, el Smart Rotom. De Xiaomi, espero. Un móvil inteligente de última generación en cuyo interior se lleva un Pokémon llamado Rotom. Cuenta con una buena variedad de aplicaciones útiles. A ver qué ponen las instrucciones. Si te pierdes, pulsa el botón y... Parece que con esto puedes abrir el mapa. Seguro que te resulta muy útil. Cuidadito con perderlo o que se te caiga, ¿eh? Eso sí que es muy malo. Venga, en marcha, hasta luego. ¡Ole! Vámonos. No mires la regla... ¿Cómo? Ay, Dios mío. Ve a la casa de enfrente. Pero estas cositas, por favor. Es que... Pero por favor, es que... O sea, cuando digo estas cositas me estoy refiriendo a Spirigatito y a Fuecoco. La verdad es que el pato me la suda una barbaridad. ¡Hola! ¡Ay! Pero, tío, ¿por qué parece que está hundido en el suelo? ¡Hola, cariño! ¿Me haces miau miau? ¡Dios! ¡No! ¡Le metí una patada! ¡No! ¡No! Solo quería hablar contigo. Vale, ¿y qué tal, Borja Mari? ¿Cómo estamos? Vale, y ¡madre mía, las calabazas de huerto de mi padre! Esto sí que es verídico, ¿eh? Oye, o me dan ya las zapatillas o moriré. O sea, es que no puede ser que ande tan lento este personaje. Es que va a 5 por hora. Pero ¿cómo me van a seguir todos, en serio? Es que... ¿Cómo van a ser tan monos, por favor? No puede ser. No puede ser, es que no puede ser. Los voy a secuestrar. Ojito los repollos, ¿eh? Ojito. Ojito. Le he metido una pata al gato, perdón, ¿eh? Va en contra de mis principios, pero es que este juego va muy mal. Madre mía, la playa de los gigantes y las Canarias. Hola, Borja Mari, que no te he saludado. Tampoco voy a ser poco educada. A Juan Mari se la pelo. Se la pelo una barbaridad. Ha dicho, ¿tienes menos de X euros de renta anual? Pues jódete, que no te hago caso. Vale. Oh, los tomates, ¿eh? Oh, Dios mío, las sandías. Dios mío. Bueno, bueno, el perejil y todo. Bueno, 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 bueno. Madre mía. La lombarda, increíble, increíble, ¿eh? Vale, sí que es como el Zelda. Literalmente han copiado el mapa del Zelda. De manera un poco... En fin,
Oye, fue Coco el único que me sigue. A los demás se la pela una barbaridad. Cariño, ¿me has elegido tú a mí? Bueno, me gustaría que hicieses apuestas de cuál voy a elegir. A ver si acertáis. Ya lo he decidido, ¿eh? Pero es luchar un poco contra mis principios, porque yo soy una fan aférrima de los gatos. Es lo primero que voy a hacer en cuanto sea independiente, adoptar un gatito. Pero siempre me cojo los starters de tipo fuego, entonces está como guau. Venga. Bueno, las sábanas aquí. Y esto es el mono de mi padre, literalmente. Una colorida sábana y el delantal de mamá ondean suavemente en el viento. No, no he decidido. Seguimos de paseo. Es que me encanta. Amo el paseo. Y esto es la banda, por supuesto. Bueno, vámonos. Ya que hemos dado más vueltas. Esto es una rotonda. Muy español, la verdad. Una rotonda. Vamos, cariños. Bueno, qué monos como andan los tres, ¿eh? No me esperaba esto. No sabía que te dejaban aquí con los Pokémon al aire libre. Vamos, Espirigatito. ¿Qué te pasa? Tiene los ojos rojos. ¿Realmente pensáis que Espirigatito se ha metido un tronco? Yo prefiero no pensarlo, pero bueno. Venga, vamos para allá. Madre, es que literalmente la decisión está entre estos dos. Y, en fin, es que son preciosos. Cariños, ¿y tú qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué miras aquí? Pueblo K. ¿Cómo? ¿Que soy gaditana? ¿Cajiz? Jódeme más esta vida que yo. ¡Oh! ¿Ah, que ahora sé correr? ¿Cómo? O sea, que no puedo correr en mi casa. En el patio de mi casa no se corre. Hola, cariño. Sí, la verdad es que sí. Caí, claro. Ojo, pues ya he metido el turbo, ¿eh? Blasieri ya ha calentado y aquí vamos. Este truco me lo enseñó Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Oye, venid aquí, pequeños. Oye, en serio, me los quiero llevar a los dos. ¿Cuál creéis que voy a elegir? Venga. ¿Qué me cuentas? Muy bien, pimiento. Vamos. Vámonos. Qué bonitos son, por favor. Bueno, y aquí vamos a una casa de un señorito andaluz. Si es que está... Tenía razón cuando lo hablé en el hilo en febrero. Esto es la casa de un señorito andaluz. Venga. El casoplón del coleta. Burja Mari se está poniendo gomina. ¡Qué monos! Foto, foto, foto. No pugmes. No pugmes. Ay, 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 que está jugando con una lampa. Ay, por favor, que lo ha calcinado. Estoy fatal, de verdad, es que voy a llorar. ¿Eres la entrenadora de estos peques? Literalmente me recuerda a Petaceta esta mujer. Pues no es el caso, no, Irene todavía no ha elegido cuál es su primer Pokémon. Me pregunto a cuál de ellos le corresponderá tal honor. Es que se está comiendo la naranja calcinada. Estoy fatal. ¿Por qué me miran así? ¿Por qué me miráis? Me siento culpable. ¡No me miréis, por favor! Por favor. Me muero. ¡No sé cuál elegir, la verdad! Bueno, no nos conocemos, ¿no? Me llamo Petaceta. Vaya, ciertamente no te has dormido en los laureles. Director, no me diga que... En efecto, esta es Irene, la nueva alumna que se incorpora hoy a la academia. Ya sabía yo, y encima somos vecinas, ¿no? He visto que os acababais de mudar y eso, así que tenía mucha curiosidad por conocerte. Soy lesbiana. Me llamo Mencia. Mencía. Dios mío. ¿Hay gente que llamará a su hija así en 2022? Es que me parece de servicios sociales, ¿eh? Esta es mi casa, aunque ahora vivo en la residencia de la academia. Un placer conocerte, vecina. Vamos a hacer buenas migas, ¿a que sí? ¿Ves? Si es que... ¿Cuándo salían estas dos personas? Pregunto. Mencía, además de ser la delegada de los estudiantes, es una entrenadora magnífica que incluso ha alcanzado el rango de campeón. ¿Cómo? Sí, no hay nada que me guste más que un buen combate de Pokémon. ¿Echamos una hora o qué? Ya no tengo Pokémon. No hace falta precipitarse, visto que vais a ser compañeras de clase, tenéis todo el tiempo del mundo para enfrentaros y conoceros mejor. Espera, espera, ¿vamos a estar en la misma clase? Pues te vas a tardar de competir contra mí, avisada quedas. Según el INE hay 2744 personas en España llamadas Mencía. Claro, pero que esas personas tengan menos de 30 años. Ah. Bueno, Irene, ha llegado la hora. ¿Puedes hacer votación entre gato porro? No. Ahora sí que no voy a hacer votación porque va a salir el puto Cayetano.
Voy a elegir yo el Pokémon, ¿vale? Normalmente en generaciones que he jugado os permito que elijáis por mí, pero voy a elegir. ¿Cómo que tiene 11 años? En cada párpado. ¿Sabes ya el Pokémon que se va a convertir en tu compañero? ¡Ay, Dios mío! ¡Que no me miren, por favor! ¡Que no me miren! ¡No puedo, no puedo! ¡Me retiro! Buenas noches, chicos. Cierro stream. ¡Hola, cariño! Oye, pero no. Vale. Para fumarse un porro. No. Vamos a ver el primer plano de todos. A ver si en el fondo Coco me sonríe y digo, soy afiliada del PP. ¡Cuá! Este es el pequeño Squaxi, el Pokémon de tipo agua. Parece tranquilito, pero sus potentes chorros de agua extinguen cualquier fuego. No. ¿Y tú qué? ¡Que me mira con... ¡Ah, socorro! Este es Fuecoco, de tipo fuego. Las ardientes chispas que esparce abrasan cualquier planta que se ponga por delante. ¿Eliges a Fuecoco, el Pokémon de tipo fuego? ¡No sé cuál elegir, tío! Dios, es que... De verdad... Yo soy team tipo fuego. Todas las generaciones he empezado con el de tipo fuego. De verdad que es mi mantra. Coger el Pokémon de tipo fuego. Es mi tipo favorito, con el hielo. Pero es que es un gato, tío. Es que es un gato. No sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé cuál elegir. No sé cuál elegir. No sé cuál elegir, tío. Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento. Sí. Sí quiero. ¡Sí! Te dejo a ti. Lo siento. Luego, sí que es cierto que cuando rejugué Pokémon Sol y Luna me cogí a Rowlet, pero es que el tipo fuego siempre va a estar por encima. Lo siento. ¿Has elegido Fuecoco? ¿Quieres poner un mote Fuecoco? Sí. No sé cómo ponerle tampoco. ¿Fue Pimiento? ¿Le llamo Pimiento? no sé cómo llamarle. Fue Coco. Quiero que lleve mote. Mis starters de tipo fuego suelen llamarse Ignis. Porque es fuego en latín. Soy una puta friki de los cojones. Pimentón. Hombre, Pimentón no está mal. En plan... Espera, hay una marca de pimentón muy famosa. Pimentón de la Vera. No, pues esto no es la marca. Esto es un pimentón en sí. Pero hay una marca de pimentón... Carmencita, Pimentón Carmencita. Pero es que claro, se llama Carmencita. No sé cómo llamarle. Sí, pero es que el pimiento de padrón es verde. ¡Ja! Le vamos a llamar Pimentón. Voy a llamarle Pimentón. Que es un nombre gracioso. Y es muy español el Pimentón. ¿Dónde está la tilde? Dile, dile aquí. Pimentón. No me juzguen por mis decisiones, júzguenme por mis errores. Bueno, pues no hay tildes. ¿Dónde coño están las tildes, tío? ¿R? ¿Qué pasa? ¿LR? Sí, pero... ¿Cómo se ponen las tildes en la Switch, tío? Llevo 4 años con esta consola, ¿eh? Da que pensar. Es que esto no es una tilde. Aquí, gracias. Perdón, perdón. Perdón por esta pequeña crisis filológica. Volvemos en nada. Venga, pimentón. Perdón. Pero claro, eso es cuando... Pimentón, gracias. ¡Coño, que se ha hecho de noche! ¡Qué ganas! ¡Ay, que le llevo en el brazo! ¡Te amo, me oyes! ¡Ay, Dios mío! Es un bebé. Me gusta mucho Fuecoco. Si no me hubiese gustado tanto como Espirigatitos, prometo que hubiese elegido Espirigatito. Pero es tipo fuego, es una monada, así que... Diría que Fuecoco se ha encariñado contigo. Confío en que cuidarás a tu primer Pokémon como se merece. Me recuerda a mi primo Mario, la verdad. Pues, me hace ilusión tenerlo. Y como no podía ser de otra forma, necesitará su propio Pokéball. ¡Ole! Así que has elegido a Fuecoco. Bueno, al menos el gato se queda con la lesbiana, ¿no? Pues te pego un montón, la verdad. Seguro que formáis un equipo increíble. ¿Cómo que ese centro de gravedad no está muy...? Ah, bueno, pero es que su centro de gravedad es una patita. ¿Puedo quedarme con uno yo también, director?
¿Cómo? ¿Acaso no recibiste uno cuando ingresaste a la academia? Pues no, resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar. Pero ahora me gustaría empezar a criar uno nuevo para ir a la par con Irene. Es bien, ¿no? Entiendo, es un sentimiento admirable, desde luego. Muy bien, te doy permiso para que elijas a uno y así empiezas desde el mismo punto de partida que Irene. Muchas gracias. A ver, si tú has elegido a Fuecoco, yo me quedo con este. Ya verás que bien lo pasamos, Espirigautito. Pues se queda con ella, me alegro mucho. Pues, ahora que ambas tenemos un Pokémon, es hora de pasar al combate, ¿no crees? Te espero en la playa donde hay que más abajo. Ven cuando estés preparada. Bueno. Amencia la pasión en los combates Pokémon, como acabas de observar. ¿No le va a dar un tirón al Quaxly por estar siempre con el brazo así? Combatir contra ella te ayudará a estrechar lazos con tu nuevo compañero, así que no dudes en aceptar su reto. ¡Qué guay, qué guay! Me voy a pegar con el gato, sí. Vale, combate contra Mencía. No puedo coger los frutos, ¿no? Está mal robar naranjas de Valencia. Vale, ¿y eso qué es? ¿Una Pokéball? Joder, ahora brillan así tan... Vale, medicina en spray que cura heridas y restaura 20... Vale, muy me gusta mucho el nuevo branding de la poción. Necesitaba un cambio de aires. Vale, pues la playa de Cádiz, ¿no? Y esto es una piedra, ¿no? No es un Pokémon. Vale. Mírala, el parkour es mi pasión. Vale, mola y tal lo del mapa pequeñito. Está guay. Tipo Zelda. Cualquiera que lleve consigo un Pokémon puede ser entrenador. Y es nuestra responsabilidad como tal es hacer que combatan para sacar todo su potencial. ¿Todo listo para el combate, Irene? Sí, claro. Fuecoco, mi niño. Es el momento. A partir del 36 es mejor cogerse al gatito. A ver, no me he spoileado las evoluciones, de verdad. No me he spoileado Pokémon. ¿Habéis visto cómo he reaccionado con el Tauros? Solo he visto 3 Pokémon del tráiler. Ya está. No me he spoileado la Pokédex. Procura no excederte. Recuerda que este es el primer combate. Bueno, el primer combate. Ya tengo combates debajo de los ojos. Vamos allá. Coño, los cascos. Vale. Va a ser un combate de lo más productivo, ya verás. Vamos. Vale. Entrada Mencía te desafía. A mí me gustan los 3 en su forma final. Tengo muchas ganas de verlos, pero no quiero spoilearme. He silenciado a casi todo el mundo en Twitter, la verdad. No me arrepiento. Es tu primer combate Pokémon, así que quiero que te lo pases genial. Bueno, a lo mejor cuando vuelva a Twitter no existe Twitter, así que... Pues eso. Vale, la interfaz es fea de cojones. No me gusta la interfaz. No me gusta nada la interfaz. O sea, está guay que al final sea transparente para que no se coma el escenario de dentro, o sea, de fuera. Pero no me camela, ¿eh? No me camela. Sí, Twitter está en peligro de desaparición. En peligro de extinción, te digo. No me gusta mucho. No, literalmente es un rectángulo alargado. Ya está. Vale, pues hemos ganado. ¡Fuecoco es el mejor! ¡Ay, me gusta mucho que salga chiquitito el Pokémon! ¡Caray, qué buena eres! Vale, me dan 300 euros, ojalá. Ojalá, pues en euros. No esperaba que fueses a ganar tu primerísimo combate. Tienes más maña de lo que... ¿Cómo? ¿Estás diciendo que soy de Zaragoza? Vas a volverte muy fuerte, te lo digo yo. Efectivamente, estoy de acuerdo con Aritz. Vamos a hacer otro combate que quiero probar una táctica diferente. Tía, déjame en paz. Me decía, ¿no ves que Irene y Fuecoco están agotados? ¡Ay, me he dejado llevar otra vez! Perdóname, ¿eh? No te preocupes. ¡Vale! Me alegro de que hayáis congeniado también a pesar de que os acabáis de conocer. Confío en que, como entrenadora con rango de campeona, le enseñarás todo lo que tenga que saber. ¡Por supuesto! Ahora que lo pienso, hay algo que te hará falta si acabas de recibir tu primer Pokémon. Se trata de una aplicación para tu móvil. Préstamelo un segundo si no te importa. Me va a poner InfoJobs. ¡No! ¡No me descargas InfoJobs! Vale. Es la joder, ahora la Pokédex es una aplicación, da que pensar. En la Pokédex se registran automáticamente los Pokémon que vayas capturando. Es una aplicación indispensable para cualquier entrenador. Además, la creó Zinio, el tutor de nuestra clase. ¿Cómo? En mis tiempos, las Pokédex no eran más que cuadernos que íbamos No, señor Boomer. Rellenando mano a mano. Desde luego vivimos rodeados de todo tipo de comodidades ahora. ¿Qué? ¿A mano? ¡Qué horror! No me lo quiero ni imaginar. Comprendo tu incredulidad. Sin embargo, por mucho que cambien los tiempos, el encuentro con los Pokémon sigue resultando una experiencia igual de maravillosa.
No me cabe duda de que conocer la multitud de Pokémon nos ayudará a crecer y madurar. Esmeraos al máximo para completar la Pokédex, tío. No, no se parece en nada al personaje a mí, ¿eh? No se parece en nada. ¿Qué les costaba hacer un pelo liso y punto pelota? Bueno, ya se me está quitando el efecto del alisado, así que bueno. Bueno, Mencía, tengo unos asuntos que tratar con tus padres, así que debes disculparme. Si no te importa, ¿me harías el favor de llevar a Irene hasta la academia? Este tío está más recto, parece que lleva un palo por el culo. Faltaría más. Muchas gracias. El Tinder, no, el Tinder no. No, no me veo yo teniendo Tinder, sinceramente. No le preguntes al campeón de leyendas de Paldea cómo llegó a ser campeón. No quiero saberlo. Hola, Manel. Tal vez debería ampliarme a fondo no solo en los combates, sino también en la Pokédex. Por cierto. No, iba a hacer algo, pero no. Tal vez debería ampliarme a fondo no solo en los combates, sino también en la Pokédex. Oh, hablando de la Pokédex. Todavía no has capturado ningún Pokémon salvaje, ¿verdad? Venga, voy a enseñarte cómo se hace antes de ir a la academia. ¡Sígueme! No, pelotuda. Tengo starter. ¿Tú cuál crees que me he cogido, Manel? Te diré una pista, no se llama Manolita. Hostia, ¿pero que puedo derrapar? ¡Lol! No quiero que... Madre mía, las rodillas. Me duele solo de verlo, ¿eh? Como persona con las rodillas de una señora de 80 años, me ha dolido muchísimo cómo dobla las rodillas esta mujer, ¿eh? Vale, por aquí... Al cocodrilo... ¿Pero cómo que cocodrilo? Le tendría que haber llamado cocodrilo a Sacamuelas. Soy gilipollas, tío. Le llamo Pimentón, un respeto. ¡Hola, cielo! Así que Mencía te va a acompañar hasta la academia, ¿eh? Eso es, déjalo en mis manos. Ay, cómo me alegro de que ya hayas hecho una amiga. Amiga. Bueno. Mi madre heterófoba. Está homosexual. No. Mi madre, en fin, no quiere que traiga a la novia a casa. Por cierto, he estado mirando el folleto de la academia y los profesores parecen todos estupendos. Y además hay instalaciones utilísimas que los alumnos pueden usar cuando quieran. Seguro que entre todo eso y la compañía de Mencía, tu vida en la academia va a ser de lo más entretenida. Como dicen los historiadores, parecen buenas amigas. Espero que estés a gusto en la residencia y que no se te olvide comer bien. Mira, aquí tienes un almuerzo y algo de dinerito. Úsalo con cabeza. Bocadillo. No, tío, el bocadillo. No me pienso comer un bocadillo, ¿eh? Un plato que consiste en verduras, carne u otros ingredientes entre dos rebanadas de pan. Perfecto para consumir en un picnic. Llévate también esto, anda. 5 pociones. ¿No? Te servirán para curar a tu querido equipo Pokémon si resulta herido. Ahora que vas te vas de casa, te esperan un montón de experiencias nuevas día sí día también. Tendrás momentos de diversión y momentos difíciles, pero hay que vivirlos todos al máximo. Y recuerda que puedes venir a casa a descansar cuando quieras, ¿vale? Literalmente mi madre despidiéndome para irme a Santiago. ¡Uy! Que os tengo aquí entretenidas y de este paso se os va a hacer tarde. ¡Id con cuidado! Chao. Me voy a cotizar, un saludo. Adiós, Manel. ¡Ay, qué maja es tu madre! Todos dicen lo mismo. Esto, iba a enseñarte a atrapar Pokémon, ¿no? Vale. La tía se va a capturar Pokémon a mi puta casa. Da que pensar, ¿eh? Vale, supongo que va a la ruta de al lado, vale. Tengo muchas ganas. Es que de verdad no me sé ni 3 Pokémon de esta Pokédex. O sea, es al juego con el que menos idea voy. Porque en Sol y Luna me spoileé bastante. En Espada y Escudo aún conocía Pokémon. Pero aquí... Es que... Os callado, no damos detalles. Sendero de Kaif, vale. Qué gracioso, tío. Que soy gaditana, me meo. Bienvenido al sendero de Kaif, Irene. ¿Qué es eso blanco? ¿Qué es eso blanco? ¿Es un... ¿El de Galar? El primer paso hacia nuestra nueva aventura. Los pueblos y ciudades suelen ser tranquilos, pero los cambios, los caminos y la hierba alta están repletitos de Pokémon salvajes. La chavala esa es el titán colosal, te saca 7 cabezas. Pues es bastante realista todo esto. Si te acercas demasiado a ellos, te atacarán, pero tranqui, que tienes, que para algo tienes a Fuecoco. Para capturar un Pokémon salvaje antes de nada necesitarás tener a mano... ¡Una Pokéball! ¡Cómo no! Toma, te voy a regalar unas cuantas de las mías. No te preocupes, que voy bien surtida. 5 Pokéballs. Perfecto. Onk, onk. ¡Oh, le amo! Anda, mira tú qué oportuno. ¿Por qué no te enfrentas a ese pequeñajo? Podría darte lata con la teoría, pero prefiero que aprendas por ti misma. Vale, muy bien. Empirismo, me gusta. Vale.
Dios, ese salto, qué horror. Vale, pulsa botón X, vale. Vale. Vale, pues vamos a capturar al jamón de pata negra, ¿eh? Vamos. Ascuas. Pimentón. Si Fuecoco le tira un ataque tipo fuego al lechón, ¿no estamos haciendo cerdo a la brasa? Bueno, preguntas existenciales que yo me hago. Pokéball. Venga, ¿alguien quiere ser lechón? Vale, si no le damos 5 J, ¿eh? Y a tomar por culo. Pues sí, un olfato muy desarrollado que emplea únicamente para buscar comida, actividad a la que dedica el día entero. ¡Qué bonito, por favor! Sí. ¡Qué bonito! Vale, pues si nadie quiere ser lechón, le voy a poner 5 J. Bueno, es que 5 J queda raro de nombre. Lechón es mi amigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bellota. Le voy a llamar bellota. Jamón de bellota, ¿no? Pues eso. Bellota. ¿Vale? ¡Ahora son libros! ¡Qué guay! ¡Toma ya! Y encima la primera. Parece que en este caso sí que han hecho caso y han quitado el horrible tutorial de mierda que es infumable todos los juegos. Mi puntería es bastante mala, no te creas. Ya me darás algún otro consejillo algún día. Las Pokémon no son infalibles ni mucho menos, así que te recomiendo que siempre lleves varias encima, por si acaso. Toma unas cuantas más. Navidul. 10 Pokémon. Perfecto. Enfréntate a un Pokémon salvaje y cuando veas que está débil, lanzaré una Pokéball. Sigue mi consejo y ya verás qué fácil. Y dicho esto, te dejo que lo pongas en práctica y entrenes un rato, a ver qué tal se te da. Vale, por si acaso, ya os lo digo, quedamos aquí en aquel faro de allí, ¿vale? Se ve nuestra academia y todo desde lo alto. Vale, muy guay. Vale. ZR, vale. Vale. O sea que esto es un poco como en el Arceus. Vale, vamos a ver cómo ha salido. Vale. Cura rápida. Con la función cura rápida se usarán de forma automática objetos curativos en la bolsa para curar un Pokémon. Vale. Pociones, botellas de agua fresca, refrescos, superpociones, limonadas, botellas de leche, muy hiperpociones. Qué cosas, ¿no? Vale, datos. Vale, me ha salido, ¿cómo? Me ha salido por un ataque, no sé por dónde va este Pokémon, la verdad. No sé si es físico o especial. Y este me ha salido neutro, velo aroma. Se protege a sí mismo y sus aliados de efectos que impiden usar movimientos. Ah, pues mira, está guay. Vale. O sea, la X es tanto menú. Está guay. Vale, pues vamos a irnos por aquí. No me ha quedado muy claro de la ZR. Vale, eso, así se des... Ah, pero que puedo sacar a Fuecoco para que vaya por ahí. Hola, cariño. Le amo, de verdad. Vale, aquí hay una Pokéball. A ver, en parte está guay que tengan así un chorrito de luz para que los veas bien. ¿Y este Pokémon, tío, qué es? No es el Pokémon de Galar, tío. Este es un Pokémon nuevo. Ay, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es una araña? ¿Taro, cómo? ¿En serio han hecho un Pokémon araña en mi país? Soy independentista. Buenas tardes, España. Soy independentista. Soy independentista. Es una araña, sí. Gracias, Terry, igualmente. Soy independentista, ¿eh? Lo siento muchísimo. Soy aracnofóbica. ¡Sú! Perfecto. Vale, ¿cómo le llamo? Pues Spider-Man, ¿no? Una persona original, a no ser de que alguien quiera. Vale, ha aprendido Canon, Fuecoco. Creo entonces que va a ir por la parte especial, ¿no? Vale, Tarántula. O sea, la tarántula del tarot. No, no he visto nada, estoy jugando de nuevas. La bola de hilo que le rodea el cuerpo es lo más es bastante elástica como para repeler las guadañas de los Siders, su enemigo natural. ¡Oh! Una mosca, quita, coño. Sí. Pues le voy a llamar, no sé, Spider-Man. No le voy a... Vale, voy a intentar no poner motes, ¿vale? Voy a intentar no poner motes porque me tengo que aprender los nombres de los Pokémon. Si le pongo mote nunca me lo voy a aprender. Así que voy a... Vale, he puesto a Lechón 5 J porque ya me lo sé. Pero ya está. No le voy a poner mote, pero me duele que haya en Pokémon Españita una araña, la verdad. Me duele un poco. Vale, y ahí es Hopips. Una poción, vale, perfecto. Genial, Aritz. ¿Tienes ya la Switch? Vale. ¡Ay, mira, que está ahí colgando! ¡Qué asco!
tío, qué cringe, por favor. Oye, perdón, me están acosando. ¿Qué opinas? Es que es literalmente unas... Oye, 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 por favor. No me vuelvo a meter la hierba alta, qué asco. A los que conozca, pues sí, a los que conozca les pondré mote. Pero es que ya os digo que conozco a dos Pokémon. Y no me sé los nombres del todo. Tío, qué asco, que están colgando las arañas. Qué asco. Si me acerco, se baja. No, está dormida. Pues ir a una tienda física, yo creo. En MediaMarkt está a 45 el juego. Pero mira en supermercados que tengas cerca, tipo Alcampo, Carrefour. Yo es lo que más te recomiendo. A lo mejor en game sí que está a precio estándar la Switch. Este es un Scatterbug, ¿no? Vale, Scatterbug no lo voy a capturar porque voy a intentar capturar Pokémon que sean de la región, ¿vale? O sea, yo sé que... Bueno, voy a intentar capturarlos a todos realmente porque quiero la Pokédex. O sea, quiero completarla, así que voy a ir capturando. Pero no me apetece mucho capturar un Pokémon que ya sé que existe. O sea, un Scatterbug. Hola. Si te piso. Pues mira cuánto están, míralo en la web. Vale. Sí, pero lo que pasa es que no sé si es Black Friday para estas cosas. O sea, sé que en Carrefour de salida está a 45 el juego. Porque lo he visto en la web, a 45.90 o algo así. A MediaMarkt. Vale, Bellota sube al nivel 4. Pronto son 5 J, de verdad. Vale, Scatterbug. Puede alimentarse de hojas y raíces venenosas, ya que todo el veneno que ingiere lo expulsa. Está muy guay que el Pokémon bicho de la región basada en Francia esté en este juego, porque demuestra la conexión entre Kalos y Paldea. Perdón. Sí, por eso. A mí me costó en Amazon a 46.90 o algo así. Sí, pero eso, que la Switch yo creo que es un precio estándar de todas las tiendas. Tú pon Nintendo Switch o Nintendo Switch OLED, no sé cuál te vas a coger. Y mírala en Shopping, donde te salga más barata, si es posible en tienda física. Oye, ¿me estás siguiendo? Juraría que sí, sin vergüenza. Vale. Poción perfecto. Aquí hay otra poción. Es que quiero explorar bien el monte. Está guay porque no te salen Pokémon en la hierba, ¿no? O sea, en plan como en Pokémon Espada, que salen con la exclamación, ¿no? Salen solo los de la interfaz. ¿Al gatillo derecho? ¿A qué te refieres con gatillo derecho? ¿Aquí? ¡Ah, vale! Que así se amplía todo. Vale, muchas gracias. Thank you. ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? Vale, es una flor. ¿Y esto? ¡Ay, mi ratita! ¡Mi rata! ¡Pégale! ¡Uy, pero qué hace! ¡Que no está combatiendo! ¿Cómo? ¡Que le ha matado a los dos! ¡Pero sin vergüenza, que yo quería ese Pokémon! ¿Por qué lo ha matado, cabrón? O sea que, si le doy a la R solo, sale Fuecoco y les pega. ¡Está loco! ¡Ah, que va por ello también, eh! ¡Hala, qué guay! A la R, le he dado a la R sin querer. Le he dado a la R y el Fuecoco ha salido aquí. Vale, vale, o sea que si le doy a la R sale el Pokémon a pegarse. Y eso es nuevo, sí. Porque lo de que te coja el Pokémon los objetos es de Pokémon Espada, o sea, de Pokémon Arceus. Pero yo quería el perrito, tío. ¡Yo quería el perrito! Me cago en el puto Fuecoco. ¿Sabes qué os hice cenar? Sí, gana experiencia, porque ha salido la barra. Sí, está muy guay. ¿Ves? Das a la R y Fuecoco mata a las arañas. Dios mío, es que realmente mi Pokémon Starter mata a las arañas. Es que le amo. Es que te amo, cariño. Vamos, vuelve, vuelve. Oye, no te pegues con más gente. No, pero tampoco. Pero bueno, gentuzo. Que no te pegues con más gente. Vale, ¿y cómo hago que se guarde Fuecoco con la Pokéball, tío? Es que el tío va a atacar a todos los Pokémon. Ah, vale, ZR, ZR. El ZR se guarda cuando la he sacado con la Z. Polémica streamer, suelta especies y más horas se me acabó. Vale, vale, ZR, muchas gracias, chicos. ZR es para el combate normal y para guardar. Mira, aquí hay un brilli brilli. Perdón, te lo robo. Te lo he robado. Ajá. ¿Quién te lo roba? La streamer. Vale. Quiero un perrito. ¿Dónde está el perrito, tío? Bueno, no creo que no es un perrito. Pero ¿dónde está el bichito furry? Vale, y si doy a la R, ¿ves? Fuecoco va por la Pokéball porque es muy obediente. Pilla la Pokéball. ¡Oye! Ahí está. Es que es un sinvergüenza. Y das a ZR y se guarda. Pero ZR de normal, cuando no está Fuecoco fuera, es para un combate normal. Coge el objeto. ¡Oye! ¡Oye!
Perdón. Vale, 10. A lo mejor es un Pokémon único, en plan. Oye, métete la Pokéball. Bueno, yo y los controles ya sabéis que nos llevamos muy bien. Vale. Pues Coco coge los objetos que le salen de las narices, creo yo. Vale, a lo mejor tendría que cambiar un poco de Pokémon, sacar a Bellotita. ¿Cómo cambio de Pokémon, tío? Ah, vale, aquí. Joder, es que es tan minimalista esto que me está dando dolor de cabeza, Haz respawn, vale. Respawn que puedo hacer. Vale, si voy a la B, me oculto. Perfecto. Si doy a la I, abro el mapa. Vale. Si colocas el cursor sobre tu icono. Vale. Vale, usa el servicio de taxis voladores para viajar en un instante con sus ubicaciones. Vale, muy bien. Y los taxis voladores están ya. O sea, ya se puede usar. ¡Qué guay, por favor! ¿Qué? ¿Cuántos Pokémon has conseguido ya? A ver, has capturado. ¡Aidon! ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo que Aidon? Es la primera vez que oigo un sonido como ese. Puede que ande un Pokémon. Oye, ¿queréis que suba el volumen? No sé si estoy yendo muy bajito, voy a ponerlo a tope. Ahí se me oye. Cerca de aquí hay una gruta bastante peligrosa, así que si la ves ni se te ocurra entrar, ¿vale? Ay, ten cuidado con el acantilado, no vayas a caerte. Los Smart Rotom tienen una función de seguridad, pero es mejor prevenir que curar. No sé si se sigue muy alto el juego. Me lo podéis decir, lo he subido un poquito de volumen. ¿Cómo puedo respawnear la ruta? O sea, tengo que salir, ¿no? Tío, el perrito. Yo quiero el cosito furry ese. ¿Y qué? ¿Qué es esto? Ah, son fletchings, digo. Oye, no. Tío, que no quiero que te los cargues. Vuelve, que son muchos. Vuelve, que son muchos. Vamos a enfrentarnos a un fletching normal. Me gusta mucho que salgan Pokémon de Kalos porque demuestra mi teoría de que Francia y España están conectadas. Me bajo un poquillo. Vamos a tirar una Pokéball que yo creo que le capturamos. Oye, pero son tres. ¿Por qué están los tíos al lado? Pokéball. Yo quiero solo uno, Vale. ¿Por qué está la Pokéball levitando? ¿Bro? Vale. Perfecto. Toma ya. Somos los mejores. Muy bien, Bellotita. Bellotita se ha asustado porque, claro, había 500.000 Pokémon. No. Oh, ¡ay, qué bonito ese! ¡Qué bonito es este Fletching! Por favor, en plan el sprite. Si alguien quiere ser un Pokémon conocido, que lo diga, ¿vale? Se me olvidó ponerle el mote, pero. Vale, quiero un Paumi. Pluma de Fletching. Vale. Vale, pues no ha salido aquí el perrito, así que nos vamos. Ya saldrá. Vale, pero ahora sí que han salido Fletchings. Ay, perdón, Jorge. Luego, si puedo cambiar el mote, le cambio. Ya sabéis que Fletching es mi pajarito favorito. Aquí hay otro Scatterbug. ¿Por qué no salen más, no? Sale solo en esa zona porque va a haber otro Scatterbug. Vale. Voy a ponerme así porque me oriento. O sea, lo veo mejor desde cerca. Aquí está la lesbiana. Vale, aquí hay lechonks. ¿Qué es ese sonido? ¿Es un lechonk? Sí, ¿no? Es el ruido del lechonk. Vale, por aquí no hay nada de nada. Nos vamos. Qué guay, por favor, me está encantando. Es muy chulo. El parkour es mi vida, sí soy. Vale, y por aquí no habrá algún perrete, ¿no? Esta es la gruta pelirrosa. Peligrosa. ¿Habrá Guadalajara, tío? Yo quiero saberlo. ¡Quiero saberlo! ¡Oh! ¡Coño! ¡Que sácalo a la moto! ¡Oh! ¡Qué bonito es, ¡Qué bonito es! A tomar por culo. Bueno, chicos, pues acabó la serie. Hostia, la Rotom Dex. Digo, qué salto ha metido.
Sácala, sácala. Está bien, ¿eh? Coraidon. El rojo es mejor que el morado, ya está. No voy a decir más. Don Don. ¡Qué mono! Está tan débil que no puede ni levantarse. ¿Quieres darle algo para que se recomponga? Sí. Un bocadillo, toma. Le doy el arma roto y se la... En fin. Y le doy batería con el móvil. ¿Don? Oye, Aritz, no seas malo. Vaya cara de angustia tengo, sí soy. Y qué mala pinta tiene bocadillo, ¿eh? Ese jamón George lleva en la nevera 2 meses. ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Qué monada, por favor! ¡Parece un perrete! ¡Toma ya! ¡Toma ya! A la cuba y a no volver a tocar el césped de 2 años. Probablemente sea Lolero, ¿eh? ¡Es Lolero! Ha tocado a una mujer y ha dicho, me retiro. Vale. Ahí está. Voy a seguirle. Me refiero, te has llevado mi bocadillo. Ah, que tienes que seguirle, claro. Gruta Caleta. Creía que ponía Gruta Cateta. Y yo, ¿cómo? ¿Qué me has llamado, hijo puta? No puedo hablar con él, ¿eh? Quiero mi bocadillo. ¿Irene? ¿Me oyes? ¡Irene! Noctur, gracias por el follow, bienvenido. Tengo que hablar con Eco. Madre mía, las cuerdas de Altamira, ¿eh? ¡Ahí estás! ¿Qué tal te encuentras? ¡Espero que no te hayas roto nada! Tranquila. ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Casi me da un infarto! Como ha sido idea mía investigar este grito... Ese grito, perdón. Si te llegara a pasar algo, no me lo habría perdonado. Bueno, lo importante es que ahora salgas de ahí lo antes posible. Intenta subir todo lo alto que puedas. Cuando estés lo suficientemente cerca, le pediré a uno de mis Pokémon que te agarre y tire de ti. Ni lo conoce al legendario, ¿eh? Ella ni lo conoce. ¿Qué Pokémon es ese que tienes delante? Parece súper fuerte. ¿Has visto cómo te mira, Irene? Parece que quiere que lo sigas. Joder. Joder, joder. Qué puto desastre de cueva, ¿eh? Esto es peor que el Minecraft. Coño, ¿me he matado? Estas aguas son profundas. Has vuelto... Ah, perdón, que me he caído. Perdón, que me he ahogado. Mamá, he vomitado. Por criticar las cuevas me he ahogado. Tío, las texturas de la cueva. Socorro, 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 socorro. Qué horror. Qué feo. ¡Hala, jo! ¡Cómo mola! Tiene pinta de ser tan fuerte como mis Pokémon. O igual les da mil vueltas... Cállese, señora. Voy a coger... ¡Uy, un Yungos! No, no voy a capturar a Yungos. Ay, que sí que voy a capturar los leches. Que le diste la esta. La Pokédex. Tú. Lechón, vamos, 5 estrellas. O sea, 5 gotas. Vamos a tirar una Pokémon. Vamos a capturar a Donald Trump. Parece que esté aquí el legendario mirando cómo capturas a un Yungos de mierda. Pero bueno. Muy bien. Yungos atrapado, perfecto. Me he matado, sí, Sergio, me he matado. Pelo de Yungos. ¿Para qué quiero pelo de Yungos, tío? Este Pokémon le ocupa gran parte de... El estómago le ocupa gran parte del cuerpo. Sigue la misma ruta todos los días, deambulando sin cesar en busca de alimento fresco. No. ¿Por qué es cruel llamar bellota a Lechonk?
poción. Por aquí no me he dejado nada, ¿no? Vamos. Suenan Diglets, ¿eh? Pues eso. No eres tú menos cruel que yo. ¡Hostia! Lo siento, un dálmata. ¡Qué bonito el por favor! ¡La textura parece cachorretes! Tío, yo quiero una manada de Hundums. De Hundums chiquititos y darles mi cariño y mi amor. Los Hundums que viven en esta gruta tienen muy malas pulgas. Ten cuidado, porfa. Está genial tener guardaespaldas, pero son más fuertes de lo que parece. Bueno. Mi jamón, mi jamón 5J. Mi pancetita querida. Mi bocadillo me cuidará. Qué raro es esto, ¿eh? Coño, ¿qué haces? Hijo, que nos tiras aquí todo. ¿Me estoy invitando a pasar? Ah, vale, se ha quedado un poco a Yugoki aquí el bicho. ¡Ha hecho ñicos ese punto! Pero, ¿y esta por qué lo ve todo? Tío, pues tírate y lo ves de cerca. No sé. Madre mía, Altamira, es que es una cosa increíble. ¡Irene, he visto algo moviéndose! ¡Ten mucho cuidado! ¿Cómo? ¡Detrás de ti! ¡Hostia, hermano! ¿Quién llamó a su mamá? Los perritos han llamado a su mamá. Bueno, no sé yo si es lo más Pokémon friendly ponerme a luchar contra un Hundur a nivel 40. Bueno, amigos, que se acabó el juego. Vamos a intentar atrapar. Ah, pues no. Estoy hecha un plato. Sí. Le he hecho un cariño, te van a dejar hecho una panceta así. No es un loque, por cierto. Quería recordarlo, lo he dicho antes creo, pero no es un loque. Esto es un Waltruck totalmente. Voy a explorarlo todo. Voy a ser una lenta, una pesa de narices, pero bueno. ¡Oh, Dios! ¡Hostia, hermano! ¡Qué bonitos son los juntos! ¡Qué chiquitito! ¡Me tienes un coletazo, amigo! ¡Motomami! Hostia, hermano, lo siento, un dálmatas de verdad, ¿eh? ¡Secuestro! ¡Secuestro! ¡Ey! ¡Por aquí, date prisa! ¡Oh, quién salta! ¡Hola, Jartiño! Hola, Noctur, pues de momento guay. O sea, hay cosas que me han parecido un poco horrendas visualmente, pero de momento guay. ¡Madre mía! ¡Qué control! Poco más si no lo cuentas, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¡Que se le ha pasado el efecto del bocadillo! ¡Oh, no! ¿Estás bien? Pobre, parece agotado. Habrá usado toda la energía que le quedaba. A todo esto, ¿qué especie de Pokémon será? Me recuerda un poco a un... Diclizar. Pero es el primero que veo con esta pinta tan rara. Además, ha cambiado de aspecto como si nada. ¿Es normal? ¿Deberíamos preocuparnos? Tal vez sí, tal vez no. Tío, ¿qué contestación es esa? Vamos, que estás exactamente igual que yo. Pero bueno, lo importante es que, al fin, todo esto se ha quedado en un susto. Menuda pasada de combates desmarcado antes, ¿no? Ese Pokémon y tu forma es un tándem estupendo. Y si no, que se lo digan a ese Hundum. ¿Qué? ¿Que no le has hecho ninguna instrucción? Pues pensaba que se había unido a tu equipo. Qué pena. Ya la ha dado este. Mira tú qué bien, parece un poco más animado. Le ha dado una pájara. ¿Crees que el alarido misterioso que se ha oído antes ha sido cosa suya? Por favor, si es que es como un gatito.
Jo, cuanto más de cerca lo miras, mira este Pokémon, más curioso me parece. ¿Qué ganas tengo de enfrentarme a él en cuanto se una a tu equipo? Espero que no vuelva a pasarte nada parecido, pero dame tu número... Oh. Sí, todo esto va a quedar subido a YouTube, ¿vale? Y de hecho he pensado cada una hora y media parar el streaming. Paro, reinicio, para que así la gente de YouTube no se tenga que comer un vídeo de 4 horas. Creo que así, pues, queda un poco más ordenado. Porque podría grabar los vídeos, pero es que se exporta mucho más fácil desde Twitch. Aunque pierde un poco de calidad, se exporta mucho más fácil desde Twitch. Así que he pensado que cada hora y media paro streaming, reinicio en un segundo y vamos haciendo episodios. Espero que no vuelva a pasarte nada parecido, pero dame tu número de teléfono por si acaso. Por cierto, hay un movimiento que te vendría muy bien si te toca enfrentarte a Pokémon fuertotes. Con este objeto que te voy a dar, puedes enseñárselo a uno de tus Pokémon. Meteoros. ¿Qué coño era esto, eh? ¿Qué era esto? Sí. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Meteoros. Es rapidez, ¿verdad? Es rapidez. Dios mío, es que le han llamado meteoros. Las MTs son solo de un solo uso. O sea, que aquí vuelven a ser MTs de un solo uso. Así que no las utilices al tuntún, ¿vale? Con tanto revuelo estaréis muy cansados, ¿no? Si quieres podemos hacer una pequeña parada técnica de, en lo alto del faro. Vale. Vale, pues sí. Vamos a parar aquí, chicos. Se está guardando solo, ¿no? Voy a cerrar stream. ¿Vale? Cierro stream y abro stream. ¿Vale? No pasa nada. Dadme un momento. No os vayáis. Hacéis F5 y estoy de vuelta.